2000 años más tarde. Bueno, listo. Ahí puse el motor. Oh, no lo estuve filmando, la verdad, porque... Ven que voy a dar vuelta a esto, porque siempre miro la cámara al costado. No lo filmé porque la verdad le puse trapo, todo, lo quería hacer re tranquilo y bueno, ya fue. Es lo mismo que cuando lo saqué, fue la misma manera, pero bueno. Obviamente lo volví a poner con la caja, todo, pero bueno, le puse todos trapos, buzos viejos que tenía de todo para no fallarlo a los costados porque entra muy justito ya que puse el motor con la caja. Así que bueno, ya tiene la pata de motor, la pata de caja puesta, me falta la pata de abajo, pero eso todavía no, porque lo voy a dejar para el último. Así que ahora me queda conectar todos los periféricos, miren. Miren qué copado que quedó. Ven, ahí. Está todo armado ya, me falta ponerle el escape obviamente. Me falta poner el múltiple, que no lo quise poner porque entraba muy justo el motor. ¿Qué más? Bueno, después me falta poner el compresor del aire acondicionado, el alternador, pero antes no lo puse antes el alternador porque si no, no llegaba las mangueras de la bomba. ¿Qué más? Bueno, después poner la Poli B, que ya que está la voy a comprar nueva. Cambiar todas las mangueras, que ya las compré nuevas, pero bueno, las dejé ahí para saber bien dónde iban. Eso va todo nuevo. Me quedaría limpiar un poquitito más ahí, que cuando lo levanté empezó a caer grasa de la caja porque no tiene el semieje. Y bueno, nada más. Conectar todo. Acá tengo todo el ramal de cable, me quedaría en prolijar un par de cablecitos más. Cambiar un par de fichas y ya empiezo a tirar todo lo que son los ramales de cable. La verdad que la combinación amarillo con negro yo ya sabía que iba a quedar copado, pero no pensé que iba a quedar tan bien. La verdad que quedó muy, muy lindo. Me faltan conectar un par de cosas, pero miren. Se escucha el ruido, estoy cargando la batería. Tuvo como 3 meses parada ahí, pobrecita. Así que bueno, miren qué lindo que quedó. O sea, no sé si se logra ver bien en la cámara, pero miren la diferencia. Obviamente me falta poner la barra, me falta poner, ya puse los radiadores, me falta poner el electro. Bueno, el tachito va nuevo, el enfriador de aceite va nuevo, pues está medio picado, así que ya que está se lo voy a cambiar. Ya le cambié todas las mangueras ahí abajo. Me falta poner el soporte de acá, que va agarrado al electro, en todo el plastiquerío ese. ¿Qué más? De este lado, bueno, acá me falta poner el MAF. Esto también está pintadito, pasa que está todo sucio. Va, está todo sucio el auto, miren. Esto no se preocupen porque va nuevo. ¿Qué más? Eso ya puse todo. De acá adelante no me falta nada. Me falta poner 2 poleas, el tensor, o sea, de la Poli B. Ajustar, una vez que pongo todo, ajustar este. ¿Qué más? Ah, tengo que conseguir las 2 mangueritas de la nafta. Conseguir una manguerita de vacío que va hasta acá. Bueno, esta parte quedó toda copada. Miren cómo pinté todo de abajo, pasa que no se logra ver. Pero esto era de otro color, tipo verde con no sé qué otro color. Era todo lo del ABS, dejé todo negro, absolutamente todo negro. Los caños negros también, ven, no sé si se logra ver ahí, todos los caños negros. Esto se lo puse nuevo, un detallecito copado, una gomita que va ahí, pero bueno. Bueno, listo, ahí terminé de poner todos los periféricos, me quedan poner los 2 semiejes y bueno, la pata abajo, que el motor ahora se va a querer mover así. Ya puse el escape, ya puse todo, miren. Este cable es el que alimenta la compu, bien así original. Bueno, en realidad va un poquito por acá en prolijado, pero esto lo voy a pasar por el otro lado. Lo puse así provisorio ahora. ¿Qué más puse provisorio? Esta manguera la tengo que comprar nueva, tengo que comprar las 2 mangueras nuevas de combustible, porque acá tiene un empalme, o sea, ya la traigo de allá, las 2 nuevas, la de entrada y la de salida. ¿Qué más? Dejé provisorio, bueno, esto está todo flojo, lo del aire acondicionado. El MAF está puesto así nomás, que va metido acá con el soporte, que bueno, lo tengo allá, lo estoy pintando.
¿Qué más? Bueno, esto también está todo flojo, el radiador está todo flojo. Bueno, tengo que cambiar el enfriador de aceite. Después nada más, bueno, el tema de la alarma, esto, este cablecito que en realidad es la apertura, pero ya anda. Ya instalé esto. Agua no tiene. El líquido de freno no tiene tampoco, pero no influye en nada porque es mecánico el embriague, así que listo. Ahí está el embriague, perdón. El caño de escape. Así que bueno, si arranca, la voy a estar arrancando solamente un poquito, más que nada para ver si conecté todos los cables bien. Después yo me voy a encargar de emprolijar todo, pero bueno, hay que cambiarle el enfriador de aceite que está, lo vi que estaba medio picado y no se justifica dejarlo ahí. Le tengo que poner todo lo que es la poli-B, o sea, no va a tener ni alternador, ni bomba de agua, ni hidráulica. Bueno, de todas maneras no tiene agua, solamente tiene agua el motor que le puse, pero bueno, quedó ahí, no tiene más agua. Aceite obviamente tiene, le falta líquido hidráulico, pero tampoco viene al caso porque tampoco va a estar funcionando el motor ya que no tiene la poli-B. Solamente quiero escuchar lo que ande. Lo que le desconecté ahora, miren. Le desconecté la ficha de las bobinas como para darle arranque un ratito y que cargue la bomba, ya que estuvo como 3 meses parado y bueno, vamos a ver que arranque bien, ojalá que arranque. Más que nada, o sea, arrancar tendría que arrancar si está todo bien conectado, pero como estuve prolijando los cables, cambiando ficha, todo ese es mi temor. No es porque el motor no vaya a arrancar, pues no le hice nada. Arrancó. Me había olvidado de conectar el paso a paso y me había olvidado de conectar la sonda de abajo, de manija nada más. Así que bueno, igual no tiene la selectora, ¿no? Así que bueno, le conecté el paso a paso. Mira. Había quedado con esto que va el filtro. Así que le conecté el paso a paso. Le conecté la sonda. Y bueno, vamos a darle arranque ahora. Pues arrancó lo más bien, arrancó, bueno, hace un ruido botador terrible, pues estuvo 3 meses parada. Es algo normal, así que ya una vuelta la tuve casi 8 o 9 meses parada y también. Son 10, 15 minutos más o menos que se carga y listo, pero bueno, no la voy a tener en marcha mucho tiempo porque como les digo, no tiene agua. Así que ahí conecté todo. Por eso hacía prum, 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 porque no sensaba el paso a paso. Así que bueno, vamos a darle en marcha de vuelta. Bueno, qué manija, loco, la verdad que recopado. Ahora vieron cómo cambió, o sea, hace ruido porque bueno, obviamente no está conectado el escape abajo tampoco,
está ahí, lo apreté con la mano, o sea, en la salida del escape, con el escape que va para afuera, por eso sopla tanto y se escucha, aparte siempre en la cámara se escucha feo el sonido. Bueno, obviamente también hace un poquito de ruido de botadores, y también le tengo que poner, que no me llegó todavía, la junta que va desde la tapa de cilindro hasta el múltiple, ahí lleva toda una junta, así que lo puse con tornillo, lo apreté, pero bueno, obviamente también sopla de ahí, sopla de abajo, hace un poquitito de ruido de botadores, pero bueno, listo, ya está. Me hubiera gustado dejarla más tiempo, pero bueno, no tiene agua, ya está, listo. Ahora lo que voy a conectar es para ver si andan las luces y todo eso, y ya empezar a emprolijar los cables, que eso no lo voy a estar mostrando. Voy a cambiar las dos mangueras de la nafta, y hacer un par de cositas. También le voy a estar cambiando el enfriador de aceite, que tampoco lo voy a estar mostrando, puedes sacar un tornillo y ponerlo. Bueno, lo voy a dejar todo listo, el vano motor, y ya en el próximo video empezamos con el tema de la chapa y también cambiarle el flex del volante y un par de cositas más. Así que bueno, loco, estoy re manija, espero que les haya gustado. No se olviden de suscribirse, de compartir y comentar. Chau.